contento que nos esté acompañando Ramón Mestre, el intendente de Córdoba Capital. Más allá de la relación política que tenemos, tenemos una relación de amistad. Y que, bueno, que esta no es la primera vez que viene. Vino cuando su padre era gobernador, cuando fue candidato a senador. En otras oportunidades me estuvo acompañando y hoy acompañándome en este carnaval, que bueno, como todos saben, es el más grande de la provincia de Córdoba. Y bueno, el símbolo, el apellido Mestre es un símbolo para nosotros, los arienses, sin bandera política, porque no solo el padre, sino Ramón y todos siempre nos están apoyando y acompañando. Así que una satisfacción que tenerlo acá como y un orgullo, porque realmente los kilómetros que ha hecho para venir hasta acá, todo, yo digo siempre, a mí no me dan los tiempos y tengo 10.000 habitantes. Le digo, ¿cómo hacer, Ramón, que tenés 1,5 millones? Y bueno, acá está presente y bueno, es importante acompañando, más allá que hemos firmado un convenio entre la ciudad de Córdoba y Arias para el intercambio cultural. Bueno, él quiere ver cómo es nuestro carnaval y nosotros vamos a obtener cosas de la ciudad de Córdoba. Por eso está el intercambio y este convenio, y para nosotros seguir haciendo reconocer a Arias dentro de la provincia de Córdoba. Junto a las princesas, una guerra pérdida, que viva el tránsito. Viva del cine, nuestro embajador, también el aplauso para ellas. Contento de estar junto a Matías y a toda la población de Arias, y aprovecho esta oportunidad para felicitar a Matías y a toda su gente que hace la continuación de este gran evento cultural que tiene el sureste de Córdoba, que realmente hace que sea un espectáculo de lo más importante de la provincia de Córdoba. Esto se logra con el trabajo mancomunado que realizamos los colegas intendentes y presidentes comunales en nuestro foro. Y bueno, esto hace que cuando un intendente tiene espectáculos de tamaña importancia como la de esta, acompañemos a Matías en un día tan especial donde no solamente prioriza las actividades culturales como esta, sino que también está llevando a cabo una obra pública muy importante, muy ambiciosa y que seguramente le va a mejorar la vida a la gente de Arias. Así que Matías se merece no solamente el acompañamiento de nosotros, los colegas, sino también lo está demostrando Ramón Mestre, estar presente hoy, hacerse un tremendo viaje desde Córdoba Capital hasta acá. La verdad que esto es más que confortable, porque dirigentes del peso de Ramón, que hoy nos estén acompañando en el interior del interior, en estos eventos, yo creo que es más que ponderable. De poder estar hoy aquí viendo esta actividad cultural tan importante que tiene Arias, y bueno, acompañándolo el intendente, que está haciendo una excelente gestión y por supuesto apostando a la mejora de la calidad y a la mejora de toda la cuestión cultural en la ciudad. Y lo importante también de relacionarse con los municipios del sur de Córdoba, hermanar un poco los lazos que hay entre las diferentes localidades, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en tratar de fortalecer lo que tiene que ver con el federalismo. El federalismo no solamente es la relación entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios, sino también entre los municipios. Tenemos muchas cosas para hacer juntos, seguramente que tenemos mucho para aprender de lo que hacen ustedes acá. Nosotros estamos muy contentos de poder acompañar, haber firmado un convenio de cooperación. En Córdoba tenemos un festival que es el Mundial de Choripán y el humor cordobés. Y bueno, estos festivales, como es este Carnaval de Arias, también nos ayuda y seguramente que va a significar
mejorar y poder también generar un ámbito de intercambio de actividades. ¿Cómo ha visto la localidad, si ha podido recorrerla? Bueno, muy bien, la verdad que sorprendido de este avance tan importante, significativo. Está muy linda área. De la última vez que vine, que no gobernaba Matías, hay un cambio que se nota. ¡Mire la cantidad de gente que ha pasado! ¡Es impresionante! ¡Recibiendo estas bellezas que vienen!